Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. El día de hoy traigo un tema espectacular porque es un tema que todos aquellos que quieren convertirse en inversionistas o convertirse en traders lo tienen que comprender de manera absoluta. Es decir, esto no lo pueden pasar por alto. Seguramente para ti ya es lo suficientemente claro que existen tres tipos de tendencias en los mercados: las tendencias alcistas, las tendencias bajistas y las tendencias laterales. Pero también debemos comprender que además de tendencias existe algo que en la jerga bursátil se denominan fases del mercado, y estas fases del mercado es lo que propicia que una tendencia alcista pueda llegar a su final, y es también lo que propicia que una tendencia bajista también pueda llegar a su final y convertirse por lo tanto en una tendencia alcista. Las tres fases de las que te estoy hablando son las siguientes. Existe una primera fase que se debe entender como de acumulación. Existe una segunda fase que debemos comprender como una fase de consolidación. Y existe una tercera y última fase que debemos entender como de distribución o de desacumulación. Pero para comprenderlo un poco mejor, voy a dibujarlo en el tablero a través de un gráfico. Cuando estamos hablando de un proceso de acumulación, nos estamos refiriendo en esencia a una tendencia que en principio es claramente bajista. Los procesos de acumulación ocurren porque en algún momento de la caída de los precios, para algunos agentes económicos, a los cuales podríamos denominar como manos fuertes, que pueden ser fondos de inversión, hedge funds, fondos de pensiones, fondos soberanos, grandes fortunas, instituciones financieras, gobiernos, bancos centrales, etc. En algún punto de la caída de los precios, para algún agente económico o para algunos agentes económicos, esa caída en los precios puede empezar a ser interesante. En este caso, interesante en términos de compra, es decir, de ejecutar posiciones largas en los mercados. Por ser interesantes los niveles actuales de precios, en algún punto los agentes económicos o estos agentes económicos podrían llegar a tomar la decisión de comprar. Y estas decisiones de compra comenzarán a desacelerar. Escúchame bien, por favor. Estas decisiones de compra comenzarán a desacelerar la velocidad con la que venían cayendo los precios. Entonces, en algún momento, nosotros como traders y como inversionistas particulares, podríamos observar en el gráfico que los precios se comienzan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Entonces, aquí podría estar ocurriendo lo siguiente. Los precios están cayendo probablemente porque están ocurriendo noticias negativas respecto del mercado o respecto de este activo financiero en particular. Pueden ser noticias fundamentales negativas, pueden ser noticias, reportes trimestrales que salieron negativos en el caso de las acciones, pueden ser noticias coyunturales que también son negativas, rumores negativos, un montón de cosas que se pueden combinar y provocar que ocurra un movimiento bajista como el que acabo de dibujar. El hecho es que en algún momento comienzan a aparecer los compradores, y a pesar de que las noticias negativas siguen apareciendo, estas noticias negativas provocan que los precios vuelvan a bajar. Pero en cuanto los precios vuelven a bajar, vuelven a aparecer los compradores y los hacen subir. Vuelven entonces y aparecen unas nuevas noticias negativas, y por lo tanto los precios vuelven a bajar e inmediatamente aparecen nuevos compradores y los hacen subir. Otra vez aparecen noticias negativas, y los precios vuelven a bajar y aparecen otra vez inversionistas o especuladores o traders, como les queramos llamar, y los hacen subir y otra vez vuelven a bajar y otra vez los hacen subir y otra vez vuelven a bajar porque las noticias negativas siguen ocurriendo. Pero otra vez los precios vuelven a subir porque vuelven a aparecer compradores. Observen la historia que yo he estado repitiendo durante el último minuto. Las noticias negativas siguen ocurriendo.
y esto provoca que por la inercia de la tendencia los precios vuelvan a bajar. Si la tendencia sigue siendo bajista, la psicología del mercado sigue siendo bajista. Entonces, los bajistas siguen utilizando las noticias negativas para vender, que puede ser para tomar beneficios, para ejecutar un stop loss, para ejecutar un margin call o para posicionarse cortos en los mercados. El hecho es que las noticias negativas siguen ocurriendo. Pero a pesar de que las noticias negativas siguen ocurriendo, de la nada o sin razón aparente, sin motivos aparentes, aparecen compradores y esto provoca que los precios se vuelvan a elevar. Más importante aún que lo que acabo de mencionar, observen que teníamos una pendiente para esta tendencia de esta magnitud. Pero ahora, a medida que aparecen los compradores, la pendiente sigue siendo negativa, pero es una pendiente diferente. Esto lo que significa es una mayor velocidad en la caída. Y esto lo que significa es una menor velocidad en la caída. Los precios siguen cayendo, pero a una menor velocidad que anteriormente. El hecho es que en algún momento los precios se comienzan a lateralizar y se comienzan a repetir. Esto lo que quiere decir es que los precios se meten en un rango, se comienzan a lateralizar y paulatinamente, lentamente, casi que imperceptiblemente, el ímpetu bajista parece que se comienza a agotar. Prácticamente la caída en los precios se está frenando y prácticamente parece que la tendencia está aterrizando. Los precios se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. ¿Cómo se le denomina a este movimiento a través del cual los precios se repiten y se repiten y se repiten a pesar de que las noticias negativas siguen apareciendo? A este proceso se le denomina fase de acumulación. Y se le denomina fase de acumulación porque sencillamente algunos agentes económicos están acumulando papel a ese nivel de precios. Y lo están acumulando a ese nivel por razones muy subjetivas. La primera de ellas puede ser porque se les da la gana. Y digo se les da la gana porque en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto situaciones que pueden ser interesantes sencillamente porque no sabemos con detalle qué es lo que está provocando ese movimiento. Cuando todos sabemos, por lo menos los que tenemos experiencia en los mercados, que el detalle de lo que está provocando el movimiento lo veremos en los diarios o lo veremos en la televisión en los próximos meses, pero no lo veremos ahora cuando el agente económico está desarrollando la acción. Porque sobre todo lo que todos queremos cuando estamos comprando es que no se nos suban los precios. Por lo tanto, las razones para comprar no las diremos hasta que los precios hayan subido y, por supuesto, cuando nosotros ya hemos comprado. El hecho es que a esto se le denomina una fase de acumulación. Debemos, como traders y como inversionistas, aprender a identificar fases de acumulación en los mercados. Y la razón es muy sencilla. Con mucha frecuencia, las fases de acumulación preceden a nuevos movimientos alcistas. Es decir, la fase de acumulación es la fase intermedia entre un movimiento bajista como este. Los precios se comienzan a amontonar, se comienzan a enrangar, ocurre una lateralidad. Y esto pasa porque estamos en una fase de acumulación. Alguien está comprando, 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 comprando y está acumulando. Debemos aprender a identificar si estamos en una fase de acumulación porque este es el paso previo a un movimiento alcista. Por supuesto que en los mercados nada está garantizado porque aquí sencillamente los precios se podrían haber enrangado como acabo de dibujar, se podrían haber lateralizado y a continuación mostrarnos un patrón de continuación bajista. Eso puede ocurrir. Es decir, nada es perfecto, nada es exacto y nada tiene unas probabilidades de ocurrir del 100%. Pero sí que un proceso de acumulación con frecuencia precede a un nuevo movimiento alcista. ¿Qué es lo que probablemente ocurrirá a continuación? A medida que los precios se acumulan, los que querían comprar por aquí abajo comienzan a ejecutar sus operaciones de compra por aquí y por aquí y por aquí. Y además, los que querían vender
que tenían operaciones de venta por ejecutar, por ejemplo, gente con ganas de vender por aquí, de vender por aquí, de vender por aquí, etcétera. Todas las personas que querían vender pero que no se habían decidido a hacerlo, en cuanto observan que están en una fase de acumulación, comienzan a retirar sus órdenes de vender. Entonces, en esta situación, en estas circunstancias, el mercado se comienza a quedar sin vendedores y comienzan a aparecer nuevos compradores. Como sabemos que los mercados o que la formación de precios depende de la estructura de la subasta, es decir, ¿quién domina la subasta? ¿Los vendedores o los compradores? Si es bajista, lógicamente la dominan los vendedores. Si es lateral, los vendedores y los compradores están en equilibrio, es decir, tienen la misma fuerza. Pero si se comienza a percibir una fase de acumulación, probablemente se comience a retirar el offer, es decir, los vendedores, y en ese momento empiezan a aparecer nuevos compradores. El escenario más probable es que en algún momento los precios saltan, vuelven a retroceder porque no faltará el que toma beneficios y vuelven a saltar. Y en ese momento es donde comienzan a entrar los analistas técnicos como yo. Es decir, aquí entran los grandes actores del mercado, las grandes fortunas, los fondos de inversión, los hedge funds, los fondos de pensiones, los fondos soberanos, los bancos centrales o los gobiernos, los que manejan el gran dinero, las manos fuertes. Es aquí donde entran porque ellos pueden comprar al precio que se les dé la gana. Nosotros como analistas técnicos debemos desarrollar las habilidades para leer lo que está haciendo el mercado. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que el mercado ha llegado a su límite y que además se está dando la vuelta, aquí al inicio de esta nueva tendencia es donde entramos los analistas técnicos. Y a continuación ocurre lo que se denomina como un movimiento de consolidación. Los analistas técnicos entramos al inicio de la tendencia y a continuación, que es la parte más grande de la tendencia, la más larga, la que puede durar meses o años, esta parte se conoce como la fase de consolidación. Entonces ya tenemos la segunda fase, tenemos la fase de consolidación. Aquí abajo tenemos acumulación y aquí arriba tenemos consolidación. Esa consolidación, como acabo de decir, puede durar meses o incluso años. Lo que intentamos los analistas técnicos es ganarnos toda la consolidación. No intentamos comprar en el mínimo o vender en el máximo. Lo que queremos es ganarnos la mayor parte posible del proceso de consolidación. Durante el proceso de consolidación es donde entra la manada, donde entra el volumen, donde entra la gente que es como Vicente, para donde va la gente que no sabe lo que hace, que no se ha entrenado, que no ha estudiado, que no comprende lo que está ocurriendo, que no comprende los riesgos, que no comprende la fase del mercado en la cual se encuentra, que no comprende nada de lo que allí está ocurriendo. En la consolidación es donde entran los que no saben lo que están haciendo. Nosotros ya hemos entrado aquí y las manos fuertes han entrado en la fase de acumulación. ¿Cómo finaliza una fase de consolidación? La fase de consolidación finaliza a través de una fase que se denomina desacumulación o que también se denomina distribución. ¿Por qué se denomina distribución? Si aquí abajo lo que hemos comentado es que quienes han comprado son las manos fuertes, que son los que mayor músculo financiero tienen, probablemente ellos han comprado toneladas de títulos, toneladas de valores, toneladas de papeles financieros. Lógico, si aquí es donde entra el volumen, básicamente hacia el final de la tendencia, aquí es donde entra el volumen, que es la manada, la montonera, el zapatero, el carnicero, el mensajero, todos los que no saben de esto, nunca han estudiado, pero que se meten porque han visto en la televisión, lo han escuchado en la radio o lo han leído en internet, que la bolsa está explosionando, que los precios cada vez van a más, que estamos en una fase de euforia, etc. Allí es donde entra la manada y la montonera, a eso se le denomina volumen. Lógicamente, si estos que fueron los actores principales del proceso de acumulación tienen toneladas de papeles, la única forma de vender toneladas de valores, toneladas de acciones o toneladas de papeles es a través de un proceso de distribución. Y solamente puedo distribuir cuando entra el volumen. ¿Cómo podemos identificar un movimiento de distribución? Espero que
quede bien especificado. Yo empiezo a encontrar vendedores. Observen que la tendencia es alcista. Seguramente esa tendencia alcista está acompañada por noticias positivas, informes trimestrales positivos, noticias coyunturales positivas, hay una gran euforia, todos los comentarios, los rumores, todo es positivo. Y esto es gasolina para el movimiento alcista. Pero en algún punto comienzan a aparecer vendedores. Y observen lo siguiente. Aparece una noticia positiva y los precios suben, pero inmediatamente aparecen vendedores. Otra vez, nuevas noticias positivas y los precios suben, pero otra vez aparecen vendedores. Nuevamente, aparecen noticias positivas, pero de la nada aparecen otra vez vendedores. Y así comienzan a aparecer vendedores y los vendedores se comienzan a acumular. Ellos están distribuyendo, pero están distribuyendo de manera pausada a través de pequeños lotes para que el mercado no se espante. Están distribuyendo la pobreza. En algún punto los precios romperán por aquí debajo y otra vez se iniciará un nuevo movimiento bajista. Será una consolidación bajista, después una nueva fase de acumulación y después otro movimiento al alza, consolidación al alza, desacumulación o distribución. Es decir, la bolsa siempre se repite y la bolsa se repite a través de estas distintas fases: acumulación, consolidación y distribución. Tenemos que convertirnos en expertos en definir en qué fase del mercado estamos y, por supuesto, para eso necesitamos entrenamiento, educación y comprender de manera profunda lo que allí está ocurriendo. Antes de despedirme, recuerden que tenemos seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, versión presencial, el 19 de octubre en Barcelona y el 10 de noviembre en la Ciudad de México. Son solamente 20 plazas, debes reservar cuanto antes. Ahora sí, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él y de esta forma nos ayudas a crecer la comunidad. Quiero llegar a 1 millón de traders y a 1 millón de inversionistas. Y lo segundo que te pido es que hagas clic en la campana. De esta forma no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. También, si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones o con los mercados financieros, por favor escríbelo debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.